Aproximadamente 10 millones de pesos invierte la UABC en el Sistema Integral de Seguridad tan solo en el Campus Mexicali, según informó Miguel Ángel Martínez Romero, vicerrector del En mismo. el Campus Mexicali, a la compañía de seguridad el contrato son cerca de 7 millones de pesos, pero además todos los gastos operativos que consigo lleva el personal, lo que tenemos, yo estimo que son cerca de 10 millones de pesos al año lo que es la parte de seguridad del campus. ¿El puro Campus Mexicali? El puro Campus Mexicali. Sí. Se necesita renovar cámaras. A raíz del sismo, algunas cámaras se dañaron, las cámaras se vuelven obsoletas. Entonces, poder abarcar de manera integral todo el asunto de las cámaras, incluyendo las instalaciones nuevas que estamos construyendo, es algo que anda del orden de $1 millón aquí en el Campus Mexicali. Eso es lo que acaba. Sí. Agregó que para realizar un trabajo integral, cuenta con una coordinación entre la UABC y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bueno, el Sistema Integral de Seguridad consta de varios elementos. Desde luego tenemos lo que es la organización de seguridad, un área de seguridad que tiene la universidad con elementos propios, ¿no? Normalmente contratamos una compañía privada de seguridad que nos presta los servicios. Tenemos un sistema de vigilancia a través de cámaras con personal que está monitoreando las 24 horas. Tenemos coordinaciones con las diferentes entidades de seguridad pública municipal, en este caso con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y con la Procuraduría General de Justicia. Ojalá llegue el día que este gasto que hacemos en seguridad fuera mucho menor y se convirtiera en mesabancos, en computadoras o en salones. Ojalá llegara ese día. Pero por lo pronto ahorita, aunque nos duela, si nosotros retiramos una compañía de seguridad, si nosotros retiramos todo esto, nos vamos a crear, tener un área vulnerable altísima, ¿no? Buscamos nosotros tener ese campus seguro. Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.